En el año 2013, el Estado de Honduras aprobó un contrato con el Grupo BG, entregando un bloque de 35 mil kilómetros cuadrados de la plataforma marítima frente a La Mosquitia. Posteriormente, la empresa Chevron demostró interés de obtener un bloque contiguo a BG de unos 37 mil kilómetros cuadrados. El área de exploración petrolera se sobrelapa con el sistema arrecifal mesoamericano, el que comprende una serie de áreas protegidas marítimas, las cuales se extienden desde la isla Contoy en Yucatán, México, hasta el río Patuca en La Mosquitia hondureña. El Estado de Honduras y el Grupo BG no efectuaron la consulta previa, libre e informada, como es requerido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Un hipotético accidente colocaría en peligro a las comunidades miskitas y garífunas en el litoral caribeño, tanto de Honduras como Guatemala y Belice. ¿Sorprendido usted por lo que ha venido sonando sobre la situación de la perforación de pozos petroleros sobre el lado de La Mosquitia? Y nosotros estamos dentro de una reserva, supuestamente. Entonces, ¿qué ha pasado? No sé si la Fundación se da cuenta, ¿verdad? No, tampoco nos ha avisado a nosotros. No sé, no sé. Aquí estamos, como dicen, en las nubes. Nosotros podemos decir que no, porque nos va a afectar sin ninguna consulta, que es lo más importante, como personas que también tenemos derecho de pronunciarnos en este país. Bueno, la estamos haciendo, estamos levantando la voz para que los que puedan, tanto como de tierra firme, las demás comunidades que estamos dentro de este barco, dentro de este archipiélago de Radio Cocino, pues, para que nos pongamos de acuerdo en pronunciarnos, en decir que no, ¿verdad? Mientras que el gobierno no nos venga a informar de qué se trata, cómo será, ¿verdad? Porque el derramamiento de la corriente se da más frecuente para abajo, para el lugar donde estamos nosotros. Y yo quisiera que toda esa gente, pues, se pusiera la mano en la conciencia. Pero sí, señores, pónganse la mano en la conciencia. Y somos seres humanos, también tenemos derecho de vivir en este Honduras que Dios nos ha dado. Y quiero que, tanto como nosotros aquí y la gente de tierra firme, tengan conocimiento de esto. Esa es mi pequeña participación y yo espero que eso sea escuchado, ¿verdad? Por las autoridades y por los niños, por nuestros hijos, porque también son hondureños y ellos también tienen el derecho de subsistir de esto que tenemos, que hemos estado conservando por muchos años. Así es que no podemos más que decirles, pues, que también nos dejen vivir como seres humanos y como personas que somos, como padres de familia, y queremos el futuro, un futuro mejor para nuestros hijos. Gracias.